Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un ropón para un niño 10. La tela que escogí para el ropón es organza estampada. Compré 1 metro. Y para el forro ya tenía un poco aquí, entonces con este cachito. Vamos a necesitar cinta de medir, hilo, tijeras, alfileres, papel micro para hacer el molde, resorte. Aquí tengo estos encajes, vamos a ver cómo se los ponemos. Y lápiz para marcar. Vamos a tomarle las medidas al niño. Vamos a medirle la pancita y el pechito, es la misma medida. 23 centímetros. Y de espalda, 11. De espalda. Y largo, 10. De manga, largo, 11. Y de su calzón, de largo, 11. Ancho de cadera, 28. Estamos haciendo en centímetros. Del bracito, 13. En un cuadrito de micro vamos a sacar el molde. Empezamos con la medida de la espalda, es de 11 centímetros. Tomamos la mitad, que es aquí, marcamos. El ancho de la cintura es de 23. Tomamos aquí, lo doblamos en uno, lo doblamos en otro, que nos quede 4 partes. Lo marcamos aquí. Y aumentamos la costura. Lo unimos con la de arriba. Aproximadamente a la mitad de ese largo es la sisa de la manga. Alrededor del cuello es de 17 centímetros. 17 en 4 para sacar el contorno del cuello. Para no andarnos con matemáticas, mejor doblamos la cinta en 4 y es la cuarta parte. Vamos a hacer la manga, que es de ancho 13 centímetros, la vamos a cortar derecho sin la ondita del hombro, va a ser derecha. Y de largo tiene 11 centímetros. Reservamos la manga. Ya doblé la tela para cortar la falda del ropón, que va a ser de largo 1 metro, está de 50 centímetros, que es la mitad. Para este niño de 30 centímetros, el ancho de la falda lo vamos a poner de 13 centímetros, porque le vamos a aumentar un encaje. Vamos a cortar la blusa, aquí la tenemos. Siempre se corta la tela doblada para que salga bien parejita. Corto nada más una pieza porque la parte de la espalda es abierta. Ponemos el mismo molde, pero un poco más afuera para darnos el espacio que va a abrochar. La cortamos con un poco más porque esta parte va a ser para los broches. Y la parte del cuello también la dejamos un poco más arriba porque en la espalda no es tan profundo el escote. Ya tenemos el delantero y la espalda. Ahora vamos a cortar la manga. Todas las piezas, si se fijan, las pongo dobladas. O 2 piezas, en este caso que es manga, son 2 piezas. De aquí de nuestro forro vamos a cortar las piezas igualitas. Le vamos a cortar el forro a la falda, le vamos a cortar igual a la blusa y al gorrito. Metemos la aguja en esta forma, la sacamos aquí. Una puntada atrás, la metemos, sacamos. Hacia atrás una puntada, la metemos, la sacamos. Vamos haciendo un poco grande la puntada de abajo y la de encima chiquita. La blusa cortada la tengo ya aquí emparejada, las 2 piezas, forro y organza. La parte de atrás le cosí la parte de la espalda. La volteo para pegarla aquí. Con un alfiler vamos a prender las 4 piezas, que es forro, organza y las otras 2 piezas, forro y organza. Emparejamos las 4 piezas y vamos a coser.
ya está cocida. Ahora vamos a pegarle la manga. La vamos a pegar a partir de la esquina. La vamos cosiendo toda la orillita. Ya tenemos lista la blusa con el encaje. Ahora vamos a ponerle un resorte. Ya le marqué hasta aquí lo que necesitamos. Ahora vamos a pegárselo. Primero le refuerzo la primer puntada, le coso y después le estiro, le coso. Aquí a la blusa le vamos a unir una tirita y un encaje de un lado y lo vamos cosiendo. Ya que está cosido todo, la tirita y el encaje, a la orilla del escote aquí le vamos a dar la vuelta y la vamos pegando. Para cerrar la blusa, la vamos a tomar hacia el derecho. Vamos cosiendo así. Ya acabamos de coserlo, ahora lo volteamos y le damos otra pasadita, otras puntaditas por el revés. Ahora vamos a hacer el plisado de la falda. Primero, agarro las dos telas y las uno. La volteo y empezamos así a plisarle las dos telas juntas. Arriba para abajo, plisándole. Lo hacemos todo, todo. Ahora la falda le vamos a pegar aquí un encaje. Primero es la tela, la organza. Y después es la tira bordada. Y le vamos a poner otro galón chiquito encima.